Esto es muy importante, mucho, muy importante. No debe dejar que los hijos, los jóvenes, se desvelen. Y ahí va la razón del por qué están diciendo los investigadores ahora que no hay que dejar que los muchachos, los adolescentes, los niños se desvelen. Porque es muy común, ay, mañana no toca escuela, ay, quédate hasta tarde. Y rompen el ciclo. El fin de semana sí les permiten que se desvelen y luego el lunes otra vez. Y luego un día que no van a la escuela, otra vez desvélate y rompen un ciclo que el cuerpo se acostumbra, parece que no. Pero nosotros que estamos impuestos, decían en mi pueblo, a levantarnos temprano, aunque no suene el despertador, abre uno los ojos cuando ya lleva uno mucho Hay tiempo. un instinto que te despierta. Sí. Costumbre que luego precisamente en los fines de semana también te despierta. No sabe si es domingo la costumbre. Sí. Bueno, están haciendo un estudio y dicen los adolescentes y los niños que prefieren quedarse despiertos hasta tarde y despertarse más tarde por la mañana tienen más posibilidades de sufrir asma y alergias en comparación con los que duermen y despiertan antes. Es un estudio científico, con pruebas, con resultados medidos. Conocemos algunas de las razones de este aumento, porque están diciendo que además hay un aumento grave entre los jóvenes y los niños en asma y alergias. Ahora son alérgicos y asmáticos muchos de los niños. Bueno, algunas de las razones de este aumento son la contaminación y el humo del tabaco. Pero como necesitaban saber más, estuvieron investigando y descubrieron que una de las razones más importantes es que los adolescentes se acuestan tarde y se levantan tarde en consecuencia. No hay que permitirlo. Le están diciendo a los padres, si quieren evitar problemas físicos. Es que hay un ciclo vital que se debe de cumplir. En los momentos en que se descansa, hay glándulas que solo en ese momento trabajan. Durante el día, cuando está uno en vigilia, como se dice, esas glándulas permanecen en reposo y solo trabajan cuando el cuerpo está descansando. Y es tan sabio el organismo que hay algunas sustancias que solo se segregan al amanecer y otras en cuanto te acuestas. Ese es una maquinaria perfecta, pero también como todas las maquinarias necesitan que se respete su funcionamiento, que no le hagas que haga esfuerzos extraordinarios. Alejandro. Ahora inténtalo con tus hijos adolescentes, a ver si no pones en riesgo más bien tu físico que el de ellos. Es disciplina, Mario. Sí. Sí, hay un el régimen de sueño y vigilia se establece por la costumbre de la persona de dormir cierto plazo a cierto horario y despertar y trabajar en otro horario. Es decir, alguien que trabaja de noche tiene corrido su ciclo circadiano, que se llama, porque es cercano al día, un ciclo cercano al día, donde el organismo va produciendo distintas sustancias que se requieren según las actividades que normalmente llevas a cabo en ese momento. Cuando uno se sale, pues, se produce un desequilibrio, que en los casos extremos es el famoso jet lag, que te inhabilita para pensar después de que has viajado mucho y que tienes el horario totalmente desfasado. Entonces, pero se recupera con ciertas hormonas que produce el organismo. En eso está la serotonina y la otra, la que produce la glándula Melatonina. melatonina, que realmente producen la capacidad de hacer lo que tienes que hacer a determinada hora.
pues hay que respetar y disciplina, porque dice Alejandro que ¿cómo? Pues con disciplina, con orden. Que, perdón, inclusive entre los niños ves que tienen mejor crecimiento los que duermen las horas que les corresponden, que se acuestan a determinada hora y se levantan a la hora en que es conveniente, que ya cumplieron su ciclo mínimo de 8 horas. Cuando no cumplen ese ciclo, no tienen el crecimiento adecuado. O sea, son muchas las funciones que se interrumpen si no tienen sus horas de sueño y que sean en la noche, porque se alteran. Por ejemplo, ahorita que está el confinamiento, es un relajo para que no se desvelen, para que se levanten a determinada hora. O sea, que no vayan perdiendo ese ciclo que mantenían mientras estaban en la escuela. Pero sí, los resultados en cuanto a su crecimiento se proyectan mucho cuando se respetan las horas de sueño.